es José Jax, de México, de la Secretaría Técnica del Foro Social de las Migraciones, que se llevará a cabo en noviembre 2, 3 y 4 en la Ciudad de México, este noviembre de 2018. Y estamos aquí para señalar algunas de las metas que este foro piensa alcanzar, entre muchas otras, que es un espacio donde tienen cabida todas las luchas, todos los diferentes movimientos de resistencia que existen en el mundo en torno a la problemática general que enfrentan las comunidades migrantes. Y yo en particular quiero señalar cinco, a las que llamamos la alternativa D. 5D, 5 dedos, un puño, es algo que vamos a enfrentar contra el sistema. ¿Qué son esas 5Ds? Una, las alternativas a la detección. Ya, ningún ser humano debe ser perseguido, debe ser, las policías no lo pueden parar, no lo pueden detener, no le pueden preguntar, nada más por el hecho de estar transitando de un lugar a otro, de un país a otro. La detección son tácticas nazistas, son tácticas fascistas, no son respeto a los derechos humanos. El otro dedo es el dedo de las alternativas a la detención. Es decir, nadie puede ser privado de su libertad por cuestiones de carácter administrativa, por cuestiones simples de estar transitando por un país, de tratar de llegar a un objetivo de su sueño, de lo que el ser humano persigue. Nadie puede ser privado de su libertad. Así que hay que buscar alternativas a las detenciones por cuestiones migratorias. La tercera es las alternativas a la deportación. La deportación es un hecho sangriento para muchos seres humanos que están justamente en el extranjero trabajando para recibir dinero y enviárselos a sus familiares. Las deportaciones destruyen familias, dividen familias y muchas veces dejan la orfandad a niños menores de edad. El otro dedo, que es la cuarta, el cuarto dedo, es las alternativas al desplazamiento. O sea, ningún ser humano debe ser desplazado de sus lugares de origen por razones de que industrias transnacionales vienen a explotar al planeta, vienen a mercantilizar a la naturaleza, a convertir a situaciones de pura producción para beneficios de los intereses del dinero, desplazando a seres humanos que por generaciones, por vidas, han vivido ahí y ahí tienen sus tradiciones. Hoy, por ejemplo, los pescadores ya no viven a la orilla del mar, viven arriba en los cerros. Les cuesta mucho trabajo llegar al mar, hacer su trabajo, porque han sido desplazados. La quinta alternativa, esta es la más grotesca. Esta es la más vulgar, esta es la más racista, es la que necesita una alternativa. Ya, esto es el horror que vivimos en la actualidad. Esta alternativa, esta de Donald Trump. Este es algo que tenemos nosotros que sacar de nuestra historia actual. Es algo que es una enfermedad, es un grano, es una pus de lo podrido que está este sistema. Esos son los 5 dedos que vamos a estar empujando en este Foro Social Mundial para crear alternativas reales con perspectiva de derechos humanos. Eso es como debe vivir la humanidad aquí, y no con estas políticas fundamentalmente basadas en teorías absurdas, como es el concepto de Trump de la supremacía racial. Ningún ser es supremo a otro. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es criminal por la situación migratoria, administrativa, o por estar buscando el pan de todos los días.